Primero que nada les quiero aclarar, que esta información es sacada de algunas páginas, y otras en mi opinión, ya que no quiero que después me venga con críticas o cosas por ese estilo. Así que sin más demora aquí el vídeo. Algo que ya sabíamos es que los minijuegos nos explican hechos relacionados con el asesinato de los niños. Pero creo que algo a lo que no se ha prestado mucha atención es al número total de niños que aparecen. Empecemos a contar primero, tenemos al minijuego Take Cake to the Children. Mientras tú, Freddy, repartes pastel, un niño es asesinado afuera del restaurante por el hombre morado. Después, en el minijuego Sabetem, encontramos a 5 niños más muertos en el restaurante. Podemos asumir con bastante seguridad que son los mismos niños de Hive Gifts, Hive Life. Y, por último, nos encontramos con otros 5 niños muertos en el minijuego de Foxy, justo después de que aparezca el hombre morado. Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo que pasa aquí, ¿no? Todos esos niños sumados dan como resultado 11, y no 5. La historia empieza con Take Cake to the Children. Luego, vienen los minijuegos Sabetem y Hive Gifts, Hive Life y, por último, tenemos al minijuego de Foxy. El primer minijuego, Take Cake to the Children, ocurre en el primer restaurante, Fredbear's Family Dinner. Recuerdo que este establecimiento fue mencionado por el tipo del teléfono en la noche 6. Intentaremos contactar al propietario original del restaurante. Creo que el nombre del lugar era Fredbear's Family Dinner, o algo así, tipo del teléfono. Creo que este asesinato ocurrió en Fredbear's, porque así se podría explicar por qué los animatrónicos viejos ya huelen mal al principio del segundo juego. Quizás este niño fue metido dentro de un traje. Es probable que la alma del niño asesinado en este minijuego poseyera la marioneta. Algo que puede apoyar a esta teoría es la apariencia del niño después de ser atacado. Sus lágrimas ocupan toda su cara, de forma parecida a la marioneta. Los niños del minijuego de Foxy también tienen esta apariencia, así que quizás esta no sea una prueba muy importante. Una prueba más válida es que, al terminar el minijuego, aparece el Jumpscare de la marioneta. Luego de este accidente, cierran Fredbear's Family Dinner. Un tiempo después, abre la pizzería de Five Nights at Freddy's 2. En la noche 6, el hombre morado roba un traje dorado, el de Freddy dorado. En los días siguientes se producen los secuestros de 5 niños a Bethem.
la marioneta, ahora poseída por un niño y que, por algún motivo, tiene poderes sobrenaturales, mete las almas de estos cinco niños en los animatrónicos viejos Give Life. Esto incluye a Freddy Dorado. Y, finalmente, en Five Nights at Freddy's 1, ocurren los asesinatos que podemos ver en el minijuego de Foxy. Quizás, por estos asesinatos, Foxy quedó fuera de servicio. ¿Recuerdas esos periódicos que aparecían en la cámara 4B? Sí, esos periódicos que contaban la historia del secuestro de los cinco niños. Pero, si se asesinaron a cinco niños dos veces, ¿a cuál se refiere? Primero, no pueden referirse a Five Nights at Freddy's 2 por dos motivos. Se especifica que la fecha del secuestro es el 26 de junio, pero el segundo juego ocurre en noviembre. Ya no creo que esto fuese un error de Scott, me parece que él es alguien que se preocupa por estos detalles. En uno de los carteles se menciona que la pizzería tendrá que cerrar al final del año. Sin embargo, en Five Nights at Freddy's 2 la pizzería cierra inmediatamente después de los accidentes, la mordida y el secuestro. Segundo, tampoco puede referirse a Fredbear's Family Dinner, se especifica que el nombre del local es Freddy's Fazbear Pizza. Por lo tanto, estos periódicos solo pueden referirse a hechos que ocurren en Five Nights at Freddy's 1, unos meses antes de que Mike Schmidt sea contratado como guarda nocturno. Esa es mi prueba definitiva de que hubo una tercera tragedia en el primer Five Nights at Freddy's. Oficialmente, la identidad del protagonista de todo esto es desconocida. Sin embargo, hay varios sospechosos, y uno de ellos destaca por encima de los demás. Mencionaré a todos los posibles culpables, de menos a más sospechosos. 1. La marioneta. Debido a que la vemos dando vida a los animatrónicos y, además, aparece en las cinemáticas, algunos sospechan de que este animatrónico estaba detrás de todo. Considerando que los animatrónicos están diseñados para ayudar a los niños, esto es poco probable. 2. Jeremy, el guarda del segundo juego. Otros piensan que el culpable fue el protagonista de la segunda entrega. Ya que es probable que él fuese la víctima de la mordida, eso le daría un motivo para matar. Pero ya ocurrió un asesinato en Fredbear's, así que Jeremy parece ser inocente. 3. El guarda anterior a ti. Esta teoría ya tiene mucho más sentido que las anteriores. Este guarda pidió ser trasladado al turno de día, y en la noche 6 el tipo del teléfono menciona que no permiten entrar al local a antiguo personal del edificio. Según lo que he entendido, el edificio está cerrado, no se permite a nadie entrar o salir, ya sabes, especialmente a antiguos empleados. Cuando nos ocupemos de todo esto, quizás te traslademos al turno de día. Desde hace nada un puesto está disponible. Tipo del teléfono. Además, el guarda anterior a ti lo tendría mucho más fácil para manipular el reconocimiento facial. Jeremy no lo puede hacer en ninguna noche, y en principio no puede ir a la pizzería por el día. Pero, aunque parezca que el guarda anterior sea el hombre morado, hay alguien que tiene muchas más posibilidades de serlo. Esta persona es el tipo del teléfono. La persona que nos ayuda en el juego la mayoría de noches, dando consejos para que sobrevivamos. ¿No os habéis dado cuenta de lo poco que sabemos de él, y de lo mucho que él sabe? La primera razón para sospechar del tipo del teléfono es la apariencia del hombre morado en el minijuego Sabetem. Primero, lleva una placa de guarda. Y segundo, parece que en su mano lleva un teléfono. A partir de este simple y poco detallado dato, todo empieza a cobrar sentido. Summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company.
that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now, that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually, anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have lights, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to, keep the music box wound up, piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Hello? See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them, too. So, whatever. I loved those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Foxy. Hey, listen. That one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models, too. One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest. I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Hello? See, I told you wouldn't have any problems. Did Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you know? They thought the first one was too scary, so they redesigned him to be more kid-friendly and put him in Kids Cove to keep the toddlers entertained, you know.
But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together at the end of every shift. Eventually, they just stopped trying and left him as some kind of take-apart, put-back-together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the Mangle. Oh, hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. You get the hang of it. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. I don't know. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Just as a side note, though, try to avoid eye contact with any of the animatronics tonight if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems. We're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive toward the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight. It will all pass. Good night. Good job, Night 5. Keep a close eye on things tonight, okay? From what I understand, the building is on lockdown. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. When we get it all sorted out, we may move you to the day shift. A position just became available. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fred Bear's Family Diner or something like that. It was closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. So just get through one more night. Hang in there. Good night. Hello. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take a night shift myself. Okay, good night, and good luck. El principal problema con Freddy Dorado era ¿es real o no? Gracias a Five Nights at Freddy's 2, podemos llegar a la conclusión de que en parte, lo es. El traje de Freddy Dorado existe. Eso es indudable. El tipo del teléfono lo menciona en la sexta noche. Pero, ¿el Freddy Dorado que nos encontramos en el juego, qué es? Es muy probable que en el segundo juego sea simplemente una alucinación. Jeremy se lo imagina por el mensaje de la sexta noche. Un dato que confirma esto es que Freddy Dorado se vuelve transparente. Pero, ¿y en el primer juego? Mike no tiene ningún motivo para ver a Freddy Dorado. Quizás sea parte de la maldición, o podría tener un significado más macabro. Quizás te hayas dado cuenta de que, cuando Mangle está en una sala, se oye un ruido, muy parecido al de una radio.
Este sonido se oye, probablemente, por la mala conexión entre las piezas de mangle. Algunos fans han intentado descifrar el mensaje que se puede escuchar en este sonido, y parece ser que se trata de una charla entre dos policías. Esto no tiene por qué significar nada. Scott podría haber usado un archivo de audio cualquiera. Lo interesante es que alguien en Reddit aseguró ver esto al usar un programa para analizar el archivo. Sin embargo, otros fans han analizado el archivo y no han encontrado nada. Me parece gracioso que lo más extraño del juego es lo que menos cuestionemos. ¿Por qué, unos animatrónicos sin vida, pueden moverse libremente e ir a por ti? Antes asumíamos que era porque estaban malditos, pero al principio del segundo juego los niños aún no han sido secuestrados. ¿Por qué, entonces, se mueven los animatrónicos? Os explicaré las posibilidades. Antes, pero, tenemos que tener esto en cuenta. Los animatrónicos tienen sistema de reconocimiento facial. Los animatrónicos conocen la base de criminales local. El asesino de los niños tiene que ser un guardia de seguridad. Estos tres factores dan lugar a dos teorías. Primera teoría: el guardia anterior a ti o quizás, el tipo del teléfono es el asesino. Como tú también llevas un traje de guarda, los animatrónicos te reconocen como el asesino y vienen a por ti. Si el tipo del teléfono es el asesino, podría haber usado los animatrónicos para esconder los cadáveres. Además, si el asesino manipuló los sistemas de reconocimiento facial, Freddy y sus amigos podrían confundirte con un criminal cualquiera. Con esta teoría, se explica por qué los animatrónicos actúan de forma extraña frente a los adultos. Segunda teoría: tú eres el asesino. Quizá ya habías cometido algún crimen antes del juego, y por eso intentan atraparte. Puede ser que manipularas el reconocimiento facial pero que los animatrónicos se volvieran en tu contra. Si Jeremy es el culpable, explicaría por qué sabe cómo es Freddy Dorado. Además, esto le daría más probabilidades de ser la víctima del mordisco del 87. Un animatrónico le reconoció y le atacó. Respecto al primer juego, que te ataquen puede atribuirse tanto a la maldición como a que llevas el traje de guarda. De nuevo, te reconocen como el hombre morado. Algo que llama la atención de Finding Sad Freddy son las alucinaciones. Y hay una en particular que ha interesado a la gente. A veces, en el conducto de ventilación izquierdo o en la cámara 11 te encontrarás con un endoesqueleto sin traje. Varios fans afirman que este endoesqueleto no es una alucinación. Dicen que es algo real. Parte de los fans piensa que es el endoesqueleto de la marioneta, porque a este animatrónico nunca se le ve su endoesqueleto. La otra parte dice que se trata del endoesqueleto de Freddy Dorado. Este nuevo animatrónico ha ganado una popularidad increíble en el fandom, y la tiene bien merecida. La marioneta es un animatrónico misterioso, que parece estar relacionado con el secuestro de los niños. Algunos dicen que es el asesino. Otros, que es quien puso las almas de los niños dentro de los animatrónicos. Estos rumores nacieron gracias a los de Admin y Games, que explicaré con más detalle en unos momentos. En uno de los minijuegos controlas a la marioneta, y estás en una sala con cuatro niños muertos. Primero, tienes que acercarte a ellos para darles regalos. Después de esto, tendrás que acercarte una segunda vez, y entonces las cabezas de los animatrónicos originales aparecerán en sus cuerpos. Esto se puede interpretar de la siguiente forma: por algún motivo, la marioneta resucita a los niños dentro de los animatrónicos. Existen varias teorías sobre por qué lo hace. La marioneta es el quinto niño, y quería salvar a los demás.
La marioneta está programada para ayudar a los niños, y con esto intenta salvarlos. Si la marioneta fuese el asesino, esta sería una forma de torturar eternamente a sus víctimas. Dato curioso: cuando pones la última cabeza, por un momento aparece un quinto niño en medio de la sala, y en menos de un segundo aparece la cara de Freddy Dorado. ¿Será esto una pista sobre dónde está el quinto niño? Antes, todos pensábamos que Foxy fue el culpable de este accidente. Su mandíbula, sus dientes, su estado deteriorado. Todo apuntaba a ello. Pues ahora las probabilidades de que Foxy fuese el culpable son bastante cercanas a cero. ¿Por qué? Porque el día de la fiesta de cumpleaños Foxy estaba en la sala de Parts barra Service, con los otros animatrónicos viejos. No creo que saliese de ahí él solito. Durante ese día, lo más probable es que los niños estuviesen vivos, así que los robots aún no estaban malditos. No podía moverse. Además, si Foxy fuese el culpable, ¿no lo hubieran desechado con los animatrónicos nuevos? Ahora, gracias a la secuela, tenemos otro candidato perfecto. Mangle sigue teniendo un gran mandíbula y unos dientes afilados, y además ese día estaba de servicio. Lo más probable es que fuese ella quien mordiese a la víctima. Por cierto, ¿alguien se ha fijado en su forma de atacarte? Parece que te da un mordisco en la cabeza. Ahora, si tenemos que elegir a una víctima, lo más probable es que fuese Jeremy, el guarda. El tipo del teléfono le dice que se quede cerca de los animatrónicos, y que no hagan daño a nadie. Si él fue la víctima, eso explicaría por qué en la séptima noche contratan a un nuevo guarda. También puede ser que echaran la culpa del mordisco a Jeremy y le despidieran por ello. Bueno, esta parte es en mi opinión, ya que yo también quería dar mi idea del juego. Bueno, por mi parte he visto que las personas han hecho mucho por el juego, o sea, han hecho varias cosas, como fanart, memes, vídeos, y demás. Bueno, al igual que el primer juego, hay un vídeo musical, relacionan a ello, pero en este caso de la segunda parte del juego hay tres canciones que se volvieron exitosas. La primera fue una llamada, Sayonara Maxwell. Pero gracias a Ray Scratch, Talin Aqua y Uli Kander, ahora la canción está en español. A celebrar. Tus penas se esfumarán, tus miedos se irán. Una noche feliz te espera, nadie te salvará. La caja de música no suena, la vida pronto se dirá. Ese fue uno de los primeros vídeos musicales que salieron sobre el juego. También hay otro, que fue hecho por Toon Gameplay. Y dicen que estoy loco, que me invento cada monstruo, que estos muñecos son solo para divertir. Se hizo algo famosas hasta que llegó la canción que todos estaban esperando, que fue la que hizo The Living Tombstone. I lived in the present with the gift of my past mistakes, but the future keeps luring in like a pack of snakes. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper. Justification is killing me, but killing isn't justified. What happened to my son? I'm
Esa fue la canción más popular de Five Nights at Freddy's. Bueno, pero no olvidemos las animaciones musicales. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper. Parodias, con ver, que en mi opinión sobre la de The Living Tombstone, que se llama, It's Been So Long, bueno, para mí los dos mejores con ver de esa canción son dos. La primera es de Talin Aqua. Quiero el presente, pero sin mis errores. El futuro sigue con serpientes. Tus dulces ojos, tu sonrisa es lo que me acuerdo. Esos recuerdos a mi humor borraron. Y el otro es de Unicander. Y por mis fallos complacerte, pero el futuro me atrae como una serpiente. Tus tiernos ojos, tus sonrisas son lo que recuerdo. Los pensamientos me están deprimiendo. La justificación me mata, matar no es de justificar. ¿Qué es lo que pasó? Es de aterrar. Recorre por mi mente y se está volviendo grande. Lo siento, mi pequeño, debí cuidarte. Esos, en mi opinión, son los dos mejores con ver. Bueno, así que creo que hasta aquí concluye este vídeo. Sí, ya sé que fue largo, pero en serio es muy largo, pero lo hago para entretener y porque me gusta hacer vídeos. Así que nos vemos en una próxima. Hasta pronto.